Buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día viernes, ya terminando la semana, con 25 grados de temperatura que tuvimos hoy aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, ahora ya bajando un poco con 22 grados. Ya me quiero ir a donde queremos ver un poco de entrenamiento, ¿no? Y me voy a ir a Concordia Entre Ríos, a la hermosa ciudad de Entre Ríos, a mi Entre Ríos querido, que ya le quiero presentar a Ceci, a Facundo, y les doy la bienvenida. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, Rulo, buenas tardes. A ver, chicas, saluden. Hola. Saluden. Hola. De patín de velocidad Concordia. Acá estamos con las más pequeñitas. Ajá. Se me complica un poco escucharte, por eso lo acerco al teléfono. ¿Sigo, sigo, chicas? Ah, bueno, bueno. Acá bueno. Sigan. Disfrutando de la tarde, un clima veraniego, primaveral por estos lados. Sí. Y bueno, por este lado estamos con las chiquititas, con las piojas, haciendo un ejercicio de coordinación. Ajá. Estamos trabajando con una pelota. Sí. Y bueno, nada, del otro lado está Virginia con los nenes un poquito más grandes. Sí. Y nada, un poquito nervioso que vos que nos vas a salir en televisión, pero bueno. Acá estamos mostrando un poquito lo que se hace en Concordia. Bueno, perfecto, perfecto, Ceci, qué lindo se ve, bueno, yo también aquí... Ay, no te escucho, Ceci, nada, tengo... Rulo, perdón. Bueno, ahí para, ahí está, ahí me vas a escuchar mucho mejor. Te decía, Ceci, bueno, aquí atrás mío también tengo el patinódromo de Concordia, ¿no? Que se ve muy bien el patinódromo ahí. ¿Me escuchás, Ceci? Rulo, no te escuché lo que me dijiste, no, no te puedo escuchar, ¿será que no sé si soy yo? A ver, ¿me escuchás ahí? No, no, no. Estoy sorda, dijo. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, te escucho fantástico. Bueno, si vos querés, hablamos con alguna de las nenas y que te cuenten algo ellas, ¿te parece? Porque yo no te puedo escuchar nada. No me escuchás dale, nada. Dale, dale, dale. Bueno, si usamos... a ver, Benisa. Si usamos... Bueno, contale a Rulo, saludalo, ¿cómo te llamás y cuántos añitos tenés? Hola, Rulo, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? No, vos contale. ¿Cuántos añitos tenés? Siete. Siete añitos tiene Isa. Bueno, contale, ¿qué es lo que más te gusta de la clase de patín? ¿Cuál es el ejercicio que más te gusta? El ejercicio que más me gusta es el gusanito. ¿El gusanito? Sí. Buenísimo. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar con Anaí. Vení, Ana. Sigan, sigan los ejercicios. Saludalo a Rulo. Hola. Hola. Contale, ¿cuántos añitos tenés? Seis. ¿Cuál es el ejercicio que más te gusta hacer, el juego que más te gusta hacer? El gusanito. Ah, llamamos el gusanito por estos lados. Bueno, ahora cuando en un ratito vamos a mostrarle el gusanito tan famoso que hacemos acá en Concordia, que a las niñas les encanta. ¿Me seguís escuchando bien, Rulo? Te sigo escuchando perfecto, te sigo escuchando perfecto.
¿Por qué no? A ver Facu, yo le voy a pedir a Facu no ahora que se arrime para ver si, si de su celu yo lo puedo escuchar. Dame un segundito. A ver si Facundo le, se cambian lo, las cámaras y le dejamos el teléfono a Ceci. A ver, Facundo. Ahí está. Cambiamos de teléfono. Bien, bien, perfecto. ¿Ahí me escuchás? Un segundito. Ahí me escuchaste, sí. Dame un segundito, dame un segundito. Dale. Facu. Ponele si vos selfies. Poneme tipo selfie. Ahí está. Ahí está. Hola. Hola, sí, te escucho. Ah, y volvimos al tipo selfie porque cambié de teléfono y no sabía cómo era. Bueno, bien, bien, bien. ¿Querés repetirme las preguntas, porfa? Sí, por favor. Se ve muy lindo el patinódromo a esta hora de la tarde ahí en Concordia. Contanos un poco cuánto tiempo estuvieron ahí sin deporte los chicos, Ceci. Y mirá, prácticamente 6 meses. El tema es que se alargó un poquito más también porque como nuestros alumnos son chiquitos, no nos animamos a alargarnos antes con ellos, ¿viste? Todavía Ajá. Lo que es evento deportivo no hay nada, pero estamos aguardando a ver acá que la Federación Entrerriana de Patín organice algo para que puedan venir ustedes, obviamente. A ver si me puedo enfocar ahí. Ay, no, me muero porque soy horrible con la tecnología, no sé ni a dónde tengo que mirar, ahí está. Si vos querés mostrar a los chicos, cambia la cámara, en la misma aplicación hay una tuerquita y le das a esa tuerquita y te va a dar la cámara frontal directamente, sin salir de la aplicación. Ahí está. Ahí está, ves perfecto. ¿Vos bien? Sí, Ahí está. Ahí estoy mostrando las piojas que andan todas por este lado. Sí. Ay, se me cerró para... Dame un segundito. Ahí está. Ahí está. Por aquí, mira, en este momento la pista de patín está dividido la clase en dos partes. En esta media mitad, por así decirte, de la pista, está trabajando mi grupito, que son todas las más chiquititas, que son las que están acá. Y del otro lado de la pista, con Facundo ahí filmando, están los chicos un poquito más grandes con Virginia, que es la otra señora de patín. Y bueno, ahora los chicos están haciendo los dos grupitos del mismo trabajo. Ahora nos vamos a ir un ratito para el lado de los nenes más grandes, así podés conversar con algunos de ellos también, vuelvan los chiquitos. Sí. Y bueno, a ver, chicas, saluden todas juntas. La más grande de este grupito tiene 6 añitos, muchos están recién... aprendiendo la coordinación, la motricidad, más allá de la técnica, trabajamos mucho con juegos. Sí. Así que bueno, de aquel lado vieron las nenas que están haciendo en este momento los ejercicios, me voy a acercar un poquito. Sí, sí, lo estamos viendo por la otra cámara exactamente. Ah, genial. Sí, 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 sí. Ahí va. Ahí está, muy bien. Vamos a ampliar. Son muy peques. Así que no, se me complica, le digo yo, que venga Facu, porque ¿cómo hago para estar con las chiquititas que todo el tiempo están preguntando y están conmigo? Y bueno. A ver, bien, chicas, ¿quieren armar dos gusanitos que tanto les gusta si le mostramos a Rulo? Bueno, dame un segundo a Rulo, que mira, enseguida nomás se organizaron. Mira, enseguida nomás se pusieron en fila. Dame un segundo. Sí, vamos, sí, chicos, sí. Vamos un ratito. Dale la pelota. No salgan, vamos. Uy, armaron uno súper gigante. La idea es que la armen dos, pero bueno, vamos a seguirlas. Claro. Bueno, muy bien. El atardecer se ve hermoso ahora. Se ve hermoso, Concordia, exactamente. Estamos. Ay, estas chiquitas. Despacito, chicas. Se me vienen a fondo, se me van a matar. Espera, despacito, chicas, despacito. Ahí. Ahora cuando las chicas doblen, volvamos para aquel lado, yo me voy a hablar con una de las nenas de Vir. Bueno,
muy bien, muy bien. No, ahí la vemos. Pista está hermosa, Rulo. Le falta la pintura nomás. Sí. Aparte, nos hicieron unas instalaciones de primera, los baños están re buenos, que están acabados. Estamos pegados a una cancha de básquet. Sí. Hay una cancha de beach volley también acá al lado y el skatepark, todo en el mismo predio. Así que falta evento nomás, hay que apurar a la CAP, a la Federación de Patín. Exactamente, no hay todavía, Ceci, una fecha de inauguración. Salgan a patinar, para... chicas, salgan a patinar. ¿Cómo? Discúlpame. Sí, ¿cómo? Te preguntaba si no hay una fecha de inauguración todavía del patinódromo de Concordia. No hay nada, porque el COES, que es el Consejo de Emergencia Sanitaria acá de Concordia, restringe todo lo que es evento deportivo. Entonces, con más allá de lo que dice la CAP y lo que dice la Federación Internacional de Patín, el gobierno local, por así decirte, no autoriza, ¿viste? Peleamos un montón para poder volver a dar las clases, y bueno, sí. Ahora, gracias a Dios, con el tema de la vacunación acá en Concordia estamos bastante avanzados, así que bueno, volvimos a dictar clases, pero evento deportivo todavía nada. Vayan. Ajá, perfecto. Bueno, ¿y cómo te la arreglaste, Ceci, en este tiempo que ustedes tuvieron una segunda cuarentena bastante larga también, sin actividades? El tema es que nosotros tuvimos una cuarentena acá súper adelantada. Como que restringieron todo, cortaron todo pensando que era lo peor y resulta que estábamos lejos de lo peor. Sí, faltaba, o sea, aumentaron un montón los casos, hubo un rebrote muy grande donde sí. Nos guardaron a todos, nos cortaron todo y bueno, ahora voy a levantar este cono antes que alguien se caiga. Y bueno, resulta que cuando llegaron los casos, el máximo de casos, nosotros ya estábamos guardados un montón, así que imagínate, era todo complicado. Así claro. Que bueno, me voy a ir para el grupito de BIR, ¿te parece? Bueno, despacito, y lo mando a Facu, vale. Por este lado. Mientras vos te vas para el grupito, yo voy a leer algunos mensajes que están llegando. Dale. Bueno, Romina Buenadulce dice buenas tardes, Rulo, un saludo para la profe y el hermoso equipo de Concordia. ¡Saluden, chicas! ¡Saluden! ¡Hola! 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 Ahí está también Besabel Soto, que dice buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! 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 Bueno, muy bien. Sigamos con a el ver. Proceso. Dale. Vení. Hola, bueno, saludalo, decirle hola, Rulo, es un chico de Rosario que nos está viendo, contale cómo te llamás, cuántos añitos tenés. Decile, hola, soy Benja. Hola, soy Benja. Bueno, chicos, cállense que no se escucha, está saliendo la tele, ¿quieres hablar vos? Bueno, contale, Benja, ¿qué es lo que más te gusta del patín? Lo que no me gusta es lo que sería la postura, porque eso me ayuda mucho a patinar más rápido. Y la verdad es que cada vez es como que se avanza un poquito más, entonces me gusta mucho. Bueno, ¿y qué ejercicio te gusta más? Natación. Ah, ¿y de patín cuál te gusta más? ¿Cuándo hacen qué cosa, qué juego o qué ejercicio? En la hora de la pelota que hay que pasar. Y claramente, como es varón, le gustó el de la pelota. Así que bueno, Benja, seguí patinando. Vamos a llamarla, a ver a quién quiere hablar. Vení, Lu. Bueno, vengan las dos. Bueno, escuchá, Rulo, ellas son hermanas. Ay, bueno, y Zoe, qué bueno, que quiere cámara. Bueno, cuéntenle, vamos a empezar con Chiana. Contale cómo te llamás, cuántos años tenés, qué es lo que más te gusta del patín. Me llamo Luciana, tengo 11 años y me gusta, no sé, las carreras. ¿Te gustan las carreras? Genial. ¿Vos, Zoe? Me llamo Zoe, tengo 8 años y a mí también me gustan las carreras. ¿Y los juegos? ¿Qué juegos te gustan más? A mí la araña. ¿La araña? ¿El zorro? A mí me gusta el caballito que tenés que ir con el tipo agarrada con la soga. ¿El caballito agarrado con la soga? Ah, cuando hacemos que uno tira el compañerito. El carrito, exactamente. Bueno, a ver a quién tenemos aquí.
Contale a Rula cómo te llamas. Hola, me llamo Ariana, tengo 8 años y me gusta jugar al juego de los caballos. Eso. El juego de los caballitos. ¿Y de las carreras te gustan? Sí. Bueno, ahora están todos acá mirando. Se cortó el ejercicio, che. Bueno, a ver, vamos a venir por acá. ¿Dónde están las tímidas? A ver, ¿dónde estás? A ver, vení a mí. Contale, ¿cuántos añitos tenés? Soy más de año, me llamo. Buenísimo. ¿Qué ejercicio te gusta hacer más con la seño? Pasar la pelota. Pasar la pelota, buenísimo. ¿Ustedes, chicas? Yo me llamo Betiana, tengo 8 años y me gusta la araña. Ay. ¿Vos, Grete? Hola, soy Grete, tengo 8 años. Bueno, le encantan los juegos, obviamente, que siempre hacemos juegos acá y están todos tratando. Bueno, ¿querés hablar con la cámara? A ver quién es ella. Ella es una nena nueva. Me llamo Cristina y tengo 7 años. Y lo que más me gusta hacer es caminar. Ah, muy bien. No sé, Rulo, si querés hacerle vos alguna pregunta. Pará, que las chicas acá quieren hablar. A ver, me llamo Lumadí, tengo 9 años y me gustan las competencias. Ah, esta pide competencia, está como vos, Rulo. Quiere, sí, muy bien. Bueno, escuchen, chicas, ¿quieren mostrarle cómo hacen una competencia? Sí. Bueno, vení acá a la Samsung. Contale cómo te llamás, qué edad y qué es lo que más te gusta hacer. Yo me llamo Sofía Balín, tengo 8 años y me gustan también las competencias. ¡Ay, cómo le gustaban las competencias! Bueno, vamos a mostrarle una huertita, ¿cómo damos? Sí. Con precaución, ¿sí? Cuando yo toque el silbato van a salir. Esperá que me ubique por acá. A ver, esperen, que no toque el silbato. Ah, son medio tramposos acá en Concordia, eso sí. A ver. Yo voy a ir atrás. Sí, muy bien. Donde vos le decís competencia, vuelan. Ah, les encanta, muy bien. Y son chicos y tienen Son todos chiquitos, el más grande tiene, como vos viste, 8 años, alguna de 9 por ahí, pero son todas tamaño piojo, digamos. Sí, pero viste que los chicos les encantan correr y divertirse principalmente, ¿no? Tal cual, sí. Aparte, ahí está el otro chico. Sí. Bueno, obviamente que fueron todos más rápido que yo, que voy con el celular, ¿no? Claro. Ahí está. Sigan. Bueno, y ahí salieron la segunda vuelta, ya ni me esperaron, Rulo. ¿Vos querés que yo ponga la cámara frontal, que sigamos así? Vos guíame nomás. Ajá. Vos manejate a tu gusto, yo no tengo problema, sí. Bueno, dale. Bueno. A ver, chicos. Hay alguien que nos está sacando fotos acá, que no sé qué pasa, pero ya vamos a averiguar después. Che, Rulo, y bueno, nada, eso, esperando los eventos, esperando que pase algo acá. Yo calculo que cuando se haga algo, se va a hacer algo a nivel voluminoso, digo yo, cuando nos autorice, porque viste que ahora de a poquito está volviendo todo, están volviendo las competencias, así que la Federación Entrenadora de Patines espera a ver qué le dice la CAP, porque es así, viste. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, veo Ceci, que tenés una buena cantidad de alumnos de escuela. ¿Cómo? Disculpame, ¿veo que qué? Veo que tenés una buena cantidad de alumnos de escuela, Ceci. Ah, sí, es que es lo que hacemos nosotros. O sea, hasta el momento lo que tenemos son chiquitos. Y tendríamos más, pero no nos dejan por el protocolo, Rulo. Pero sí, los nenes quieren venir. Ajá, los nenes quieren venir. ¿Vuelta completa? ¡Vuelta completa a todos! Ahí largaron todos juntos porque nosotros, Rulo, esta clase va de 6 a 7 de la tarde, ¿viste? Ajá, así que ahora los nenes se están pegando la última vueltita para ya después se sacan los patines después del ejercicio de la actividad, digamos. Ajá, así que bueno, acá lo estamos siguiendo. Ahora a las 7 tenemos otro grupito que son un poquito más grandes, pero son nenes que no superan 15 años, de todos modos. Pero sí hay una buena diferencia de edad con este grupito, viste que tenemos mucho de 5, la mayoría de 6 años.
Así que bueno, los separamos porque claramente no hacen el mismo tipo de actividad, digamos. Claro, por supuesto. Bueno, muy bien, vamos a esperar que terminen los chicos, así después podemos hablar un poquito más con Ceci, que nos está siguiendo con la cámara ahí para que... Que me voy a poner acá en la parte que está iluminada, porque la pista, no sé yo cuál sería la correcta iluminación, pero alrededor la pista está bien iluminada, pero en el medio no, ¿viste? Para un segundo... Sí, que quiero poner tipo selfie. Ahí está. A ver. Dame un segundo. Sí, dale. Ahí está. A ver, me voy a tratar de poner ahí. Así están los chicos de frente. Bien, es como bien, que me veo al costado, a ver, ahí, no sé dónde está la cámara, ahí está. Ahora sí, Rulo. Sí, bien, bueno, bien. Estamos acá en la banderita. Sí. Ceci, te quería preguntar, ¿pudiste mantener la cantidad de los chicos a través de la cuarentena? ¿Se fueron algunos, volvieron o están todos los mismos y volvieron más todavía, Ceci? Más que, obviamente la cuarentena nos afectó un montón, redujo un montón el número de niños. No sí. Tanto como esperábamos, porque por ahí los padres no son tan miedosos con los nenes chiquitos. Sí, claro. Con los adolescentes y los adultos somos miedosos de nosotros mismos, de enfermarnos, digamos, pero con los chiquitos no, como es un virus que no los afecta o no los, digamos, no los ataca tan fuerte como a nosotros. Calculo yo que es por eso. Lo que sí nos pegó fuerte y feo a nosotros fue el frío. Porque si bien ahora me ves de remera, que estamos bastante en una temperatura linda, hizo hace 2 o 3 semanas, más sí. Que nada lo que fue julio, mucho frío, y ahí se redujo un montón. Y esta es la segunda clase que tenemos bastante numerosa de alumnos, porque hizo tanto frío que no los mandaban. Y claro. Antes de nosotros, que arrancamos a las 18, están otras escuelas de patín, entonces no podíamos dar clases más temprano, y bueno, para un nene chiquito a las 6 de la tarde con el frío que es de noche, la verdad que es complicado, pero bueno, lo bueno es que volvieron, viste que esa gente que dejó ahora subió un poquito la temperatura y volvió, así que bien, digamos. Sí, totalmente, Ceci. Bueno, ojalá que se haga algún evento ahí, para una inauguración con todo, una fecha provincial entrerriana, para habilitar el patinódromo y para que se puedan divertir todas las categorías de escuelas y todos los chicos que son de Concordia y de todos los ríos, ¿no, Ceci? Sí, sin duda. O sea, yo no tengo dudas de que se va a hacer, eso seguramente va a pasar, y te vas a enterar y la gente que está metida en el mundo de patín se va a enterar, porque si no es por nosotros, es por las otras escuelas, por el Facebook, por las redes. Sí. Así que la invitación, quédate tranquilo que les va a llegar. Y obviamente que te queremos acá transmitiendo, ya el otro día te prometí, te conseguimos hospedaje, entradas a las termas que están muy lindas. Que bueno, hay que apretar nomás un poco a ver qué pasa. Vamos a apretar también nosotros desde este lado también, entonces. Claro, sí. Viste vos por ahí cuando vos que por ahí también tenés contacto con, por ahí con algún dirigente de la FED o contacto con las otras escuelas, a ver qué pasa, ¿viste? Yo sé que gestionar se está gestionando, yo sé que las otras escuelas tienen las mismas ganas que nosotros de hacer un evento y que venga gente a visitarnos, así que sin dudas en algún momento, Rulo, vamos a estar recibiendo patinadores de todo el país acá en la pista. Aparte que tenemos un montón para aprender, lo que yo decía, más que nada queremos que venga gente para que nos enseñe y nos ayude, y tenemos un montón de cosas para aprender nosotros, y imagínate que tenemos terrible pista y hay un montón de cosas que todavía no las sabemos manejar, así que estamos ansiosos de que todos vengan a visitarnos. Totalmente, Ceci, sería fantástico. Se manejan con dos grupos, como me decís, arrancan a las 18 hasta las 20 horas, ¿no? Exactamente, cada clase tiene la duración de 1 hora, ahora estamos terminando ya con este grupito, y ahora a las 19 ingresa otro. Y terminamos a las 20. Si Dios quiere y todo sale bien, en septiembre vamos a arrancar con el grupo de adultos, que es todo un desafío para nosotras, porque nunca trabajamos con adultos, es la primera vez, vamos a hacer un grupo de adultos principiantes, no un grupo de entrenamiento,
principiante, ¿viste? A ver cómo nos va, a ver la respuesta de la gente, si se suma, si se animan. Obviamente que no es lo mismo patinar en un corsódromo o en una ruta, en una pista, que en una pista que tiene una inclinación, un peralte. Por ahí la gente nos anima por las curvas, el tema de la pista. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a empezar con un grupo reducido también por el tema del COVID. Y bueno, después te cuento y haremos una transmisión con los adultos a ver qué opinan de la pista. Totalmente, totalmente. Yo te quiero preguntar también, Ceci, sí. ¿Qué cantidad de deportistas tenés por cada grupo, por cada hora? Por cada hora nosotros tenemos 15 alumnos cada profe. O sea, Virginia tiene 15 y yo tengo 15. Y ahora el grupo de las 7, no, ya son 15 en total. Tenemos 6 alumnos, tengo yo, y 7 alumnos tiene Vir. Que calculo yo ahora cuando suba la temperatura puede llegar a subir también ese número. Y el grupo de adultos vamos a empezar con un grupo de 10 alumnos, tanto varones como mujeres, que obviamente no vamos a separar los grupos. Van a ser solamente de 10, porque es lo que nos animamos nosotras, más que nada. Si bien nos sobra cupo por el protocolo, con eso ya estaríamos. Sí, pero seguramente si esto sigue estando mejor, seguramente ese cupo se vaya agrandando cada vez más, no sé si... Sí, seguramente. Yo creo que, como te decía, la vacunación acá está bastante avanzada, más de la mitad de los concordienses tienen la vacuna ya. Y están todos esperando que termine agosto, que viste que agosto, que te asustan, que el frío de agosto, que pasa agosto. Así que, y bueno, y la clase de adultos va a empezar a las 20, también va a ser un horario como para disfrutarlo más en verano que otra cosa. Claro. Así que bueno, y los chiquitos, todos estos chiquitos que vos ves acá, la mayoría va a la escuela a la tarde y está saliendo entre las 5 de la tarde y 5 y media. Así que muchos llegan, que viven lejos o que van a la escuela lejos, llegan justos acá a las 6. Así que claro, Tampoco vemos la posibilidad del día de mañana, digamos, adelantar el horario, porque es el horario que los nenes también pueden venir, porque al ser chiquitos no madrugan, digamos, van turno tarde. Claro, totalmente, sí. Bueno, ¿y qué expectativas tenés para este 2021 en esta pandemia, en esta cuarentena, Ceci? Y bueno, medio que por el 2021 ya estamos bastante satisfechas. Ya lo vemos como un logro el tema de poder avanzar con el grupo de adultos, que hace bastante lo veníamos proyectando. Este año, recién, bueno, ahora hace un par de semanas, recién con Virginia pudimos obtener la licencia nacional de técnicas en patín carrera, que eso era un objetivo 2020. Y con el tema de la pandemia también se nos complicó porque el stage directamente la CAP no lo dictó. Lo que hicieron fue extender el plazo de la vigencia de la licencia del año anterior, entonces nosotros no teníamos licencia, nos quedamos sin licencia. Y bueno, ahora este año, gracias a la Federación Entrenadora del Patín, que nos abrió las puertas, nos ayudó, nos adherimos también con el tema de la CAP, y bueno, obtuvimos la licencia, así que nada, seguir capacitándonos, a fin de año poder hacer una, aunque sea, si no nos habilitan una competencia, aunque sea hacer una jornada de integración, con algunas de las otras escuelitas que funcionan acá en Concordia, para que los nenes se conozcan, para que compartan valores. La idea es hacer una jornada de juegos por equipos, no la tradicional competencia de salen todos y a ver quién gana, el que llega primero o no. La idea es juntarnos con alguna de las otras escuelas que están acá, que somos 3 en total, y hacer a los nenes que armen equipos con integrantes de los distintos clubes que estamos acá de patín, y que se armen juegos y que sean todas competencias por equipos, ¿viste? Así que eso es algo que anhelamos y que nos encantaría hacer para fin de año. Vamos a ver si nos permiten. Bueno, perfecto. ¿Algún saludo que quieras mandar, Ceci? ¿Cómo? Ay, discúlpame, justo que me estaban hablando. ¿Algún saludo que quieras mandar? No, bueno, nada. En general a toda la familia del patín, familia del patín velocidad, digo yo siempre. Esperamos poder visitar un montón de pistas para poder aprender, como te digo, pero más que nada primero que queremos que vengan a casa, queremos que todos vengan a ver. Tengo un montón de promesas y de saludos y mensajes, de felicitaciones y de que ya vamos a ir, pero claro, lo que pasa es que si no organizamos nada, ¿a qué van a venir? Es difícil, ¿viste? Estamos en una situación complicada. Pero bueno, saludos para todos y ya nos vamos a encontrar. Y si Dios quiere, ahora el 22 de agosto vamos a estar dando una vuelta por el KDT con Virginia, mi socia acá.
Que hay un evento y se nos cae la baba por ir, no importa, salimos última, pero yo quiero ir a una carrera de patín. Así que seguramente a los pocos que se animen también ahora con la pandemia a viajar y todas esas cosas, vamos a estar viéndonos en el KDT. Totalmente, Ceci, te queremos agradecer este tiempo que has tenido para Maratones Argentinas, a seguir trabajando por mucho más patín argentino, con más chicos, con más escuelas y con muchas más ganas, Ceci. Bueno, muchas gracias, Rulo, gracias a vos que siempre me estás escribiendo, viste que yo por ahí me cuelgo, gracias por la invitación, vamos a seguir haciendo transmisiones, si Dios quiere la próxima va a ser con el nuevo grupo que es de adultos, y bueno, gracias por apoyar el patín y gracias por seguirnos, no a nosotros, sino a todo el patín y por estar atrás, porque la verdad es que Rulo, si no sos vos, medio que no hay nadie, viste, hay que estar atrás porque hay que mantenernos, tratar de mantenernos unidos y ayudarnos entre todos. Totalmente, Ceci. Muchísimas gracias por esta transmisión. Te dejamos que sigas trabajando con tus chicos. Dale, te mando un beso, Rulo. Gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao. Dale, nos vemos. Chao, chao. Gracias, chicos. Bueno, ahí pasaba Ceci de Patín de Velocidad Concordia en esta noche de Maratones Argentinas. Esta maravillosa noche viendo el patinódromo, que es el mismo que tengo ahí atrás. La verdad que es fantástico verlos a los chicos después de tanto tiempo, después de lo mal que han pasado, ¿no? De no poder ir a entrenar por el tema de la pandemia, de la cuarentena. Son cosas terribles, ¿no? Para el deporte, para el patín argentino. ¿Qué más? Hoy nos encontramos con otra noticia, ¿no? La señora María Eva Richardson, ya no pertenece más al cuerpo técnico de la selección argentina. Esa era la noticia que teníamos hoy por la mañana, ¿eh? Así que, bueno, y también me quedan algunas preguntas lógicas que haría cualquier periodista, ¿no? Estas preguntas después seguramente las vamos a postear en la página. Pero estas preguntas que son preguntas lógicas, yo pienso, ¿no? ¿Qué pasará con los mayores y juveniles que ganen la liga y no estén en la selección? ¿Qué pasará con ellos? Y si se destaca alguno, ¿qué van a hacer? ¿Se va a abrir algún cupo nuevo? Hay 44 preseleccionados al sudamericano. 44, ¿eh? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a tener comida, alojamiento? ¿Van a tener lycras o boys? Son 44 que hay que comprar, ¿eh? Y el patín todavía no ha generado absolutamente nada. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál será el trabajo? Sí, bien digo. ¿Piensan hacer una gira? ¿Cuándo se van a ir? El mundial comienza en noviembre. 8 técnicos y Álvaro Ramos, ¿qué función cumple? ¿Cómo le pagan? Son preguntas lógicas que cualquier periodista lo haría, ¿no? Y yo también las hago. Y después las voy a dejar posteadas en la página, ¿eh? Bueno, eso también lo quería compartir con ustedes. Bueno, ya es decirles que María Eva Richardson ya no pertenece más al cuerpo técnico de la selección argentina. ¿Quién vendrá también? Otra pregunta lógica. ¿Quién vendrá? Bueno, hasta aquí llegamos en este viernes, siendo las 19:03. Estas preguntas después las voy a dejar posteadas en la página. Si alguien las quiere contestar, es como siempre bienvenido. Hasta aquí llegamos con la información en el día de hoy. Quiero agradecer a Proyecto Creativo, a MBS Informática y al Show de 8 Ruedas que hicieron posible esta transmisión. Recuerden que mañana
comienza este encuentro de escuelas en Mar del Plata, y el domingo se vendrá la primera fecha de la Metropolitana. Si no llueve, obviamente, que está anunciado lluvia para Buenos Aires el domingo. Así que bueno, ha sido un placer tenerlos en Maratones Argentinas como siempre, ¿no? Un placer enorme, ustedes que han estado ahí con los mensajes, con todo. Así que bueno, desearles un buen fin de semana, nosotros estaremos atentos a lo que pase en este encuentro de escuelas también. Así que, bueno, veremos qué nos trae, y bueno, si el domingo hay fecha metropolitana, también estaremos atentos ahí, a ver a lo que pasa. Gracias a todos por estar en esta noche, que tengan un muy buen fin de semana, y nos vamos a ver nosotros el día lunes con más Maratones Argentinas TV en vivo, ¿eh? Gracias a todos, nos vemos. Thank you.